Estás escuchando Nada es Original. El podcast más pirata de las redes. Un proyecto de Ultracinema. Presentado por Camila Perales, Claire Cannon, Antonio Bunt y Michael Ramos Araizaga. Nada es original. Ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita buymeacoffee.com/ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me on Facebook, and now you're going to die. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos sean a una edición más de su podcast favorito, Nada es Original, el podcast más pirata de las redes, que hacemos con mucho cariño, mucho amor, desde distintas partes del mundo, porque como ya lo saben, tenemos conductores internacionales, pocos se pueden dar ese lujo de tener conductores de todas partes de América, del continente americano. Inclusive tenemos un enviado especial que está a punto de nacionalizarse canadiense. Ya lo estamos convenciendo que se quede por allá, que busque mejores horizontes, porque acá no hay nada bueno por este lado del charco, ¿verdad, maestro Bunt? ¿Cómo está? Pues ahora sí, no tengo ni pregunta bomba, ni pregunta... Sí, está usted demasiado deprimido. ...controversial, porque pues hoy, el día que grabamos este podcast, se regresó mi hijo a México, entonces pues sí, se me queda un gran vacío, por lo tanto, le dedico esta transmisión a él, que lo admiro enormemente. Y aparte, hace dos programas que tampoco estuve, pues estuve en el encuentro de laboratorios artesanales en Toronto y pues estuve haciendo puras cosas que me gustan. Y luego regreso a Montreal y me enfrento a la dura realidad. Entonces, pues sí, son dos golpes fuertes en muy poquito tiempo. Pero estoy contento porque nuestra invitada me entiende perfectamente y ahorita estamos. Y bueno, lo presenté a usted primero para podernos sacudir ese aire nostálgico. No queremos que lo invada, que invade el podcast. No por descortesía, porque primero van las damas. Pero bueno, quise sacudir, que nos sacudiéramos esa nostalgia que le invade, maestro Bunt. Entonces voy a proceder a presentar a nuestras conductoras especiales de este bonito podcast. Y quiero empezar por Claire Kimen, que está como a tres calles de ti, Antonio, allá en Queens. Más o menos. ¿Cómo estás, Claire? Estoy muy bien, gracias. Buenísimo, gracias por acompañarnos una vez más. Ahora estamos la planilla completa, está maravilloso. Bueno, había estado pasando, pero de repente el maestro Bunt, como para variar, rompió la regla. Lo que sí, ya le avisé que no espere que su cheque le llegue completo. Por supuesto que le vamos a descontar sus inasistencias antes está en la tablita. Pero bueno, también nos acompaña desde La Paz, Bolivia, la estrella fulgurante del cine experimental boliviano, Camila Perales. ¿Cómo estás, Camila? Hola, yo estoy sobreviviendo de un resfrío de un mes. No me digas. Así que ya es como ya basta. Pero bueno. Dime por favor que en La Paz hace friecito. No. Bueno, estaba horrible hace un mes. Se ha calmado y ahora va a venir un frente frío, así que okay, ya valimos. Cuando se acabe el mundo, no podemos, o sea, que de calor, porque el calor está salvaje en todos lados. No es un lugar al que podamos huir allá a La Paz. Sí, vengan. Es templado cuando hace mucho calor. Ok, bueno.
Muy bien, pues ya saben, preparen sus boletos a La Paz, porque pronto este planeta se va a fundir. Además, como está en alto, igual cuando se evapore los polos y se llena el mar de agua, quién sabe. Pero bueno, no, ya me contagiaste, ya ves, Maestro Boom. Ya me contagiaste de tu negatividad. Pero bueno, tenemos una invitada muy especial que es parte de los festivales, es de casa, parte del podcast, por supuesto, siempre tendrá la puerta abierta para regresar cuando se le pegue su regalada gana. Pero ahorita está cumpliendo un par de posiciones altísimas en la escala del festival y queremos que, por eso la invitamos para que nos platique más a fondo de esta cuestión en este podcast. Escúchenlo, grábenlo bien, compártanselo cuando ya haya pasado a todo el mundo, porque vamos a develar la sede para la edición número 12 de Ultracinema, finalmente después de 3 ediciones pandémicas. Vamos a hacer una edición con una fuerte carga presencial. Y aquí tenemos, por nada más y nada menos, desde Tijuana, Baja California, a Yadira Gutiérrez Ávila. ¿Cómo estás, querida? Hola, Micha. Hola, Claire. Camila, Maestro Punt. Muchas gracias por recibirme de nuevo aquí en el podcast más pirata de las redes. Cuéntanos, Yadira, ¿cómo está? ¿Qué dice la onda allá de Tijuana? ¿Cómo va todo? Bueno, pues cuando llegue el calor a todas partes aquí, yo creo que no va a llegar nunca, porque ya estamos en junio y aquí está nublado desde noviembre, poco octubre, por ahí. Así que pueden venir también a Tijuana cuando tengan mucho calor. Aquí el sol no sale, el verano no llega y el invierno es interminable. Lo dudo. Sí, está la cosa. Hace mucho calor en Tijuana también. Dicen que hace mucho calor en Tijuana, pero como solo dura 2-3 meses, pues en realidad no se siente tan cañón. Ok. Sí, en realidad todo el año es frío. Muy bien, pues bueno, vamos a... ¿Te parece que entremos en materia? De una vez demos nuestro aviso especial para entonces poder a partir de ahí seguir platicando, ¿te parece? Suéltelo, pues suéltelo. Te dejo el honor. Dinos en qué ciudad del mundo será la edición número... Porque déjenme contarles que Yadira, por supuesto, una de las funciones que está cubriendo ahorita en el festival es la, pues, digamos, coordinadora también de la edición número 12 del festival. Entonces, logramos un acuerdo ahí... con todas las partes para tomar esta decisión. ¿Qué te parece que nos digas, Yadira? De una vez ya, para no hacerla más, bueno, de emoción. La noticia bomba es que al fin, después de 3 años de haberlo intentado, después de 5 años de conversaciones, después de un chingo de planes, sueños fallidos, por fin Ultracinema se va a hacer de manera presencial en la grandiosa y nublada ciudad de Tijuana. Exacto, sí. Sin, la verdad es que estoy muy contento, muy emocionado y como les decía, Ultracinema se fundó como Ultracinema como tal, porque las jornadas pues eran en la Ciudad de México y todo bien. Pero cuando decidimos emprender la itinerancia militante, que le llamo, fue justo eso, ¿no? Tratar de encontrar espacios en el país, incluso en el extranjero, si era posible, en donde compartir el cine experimental mexicano y en donde compartir el cine experimental que nos llega al festival. Y bueno, pues íbamos bien, estuvimos en Puebla, en Cholula, estuvimos en Jalapa, estuvimos en Guelatao, Oaxaca, ni siquiera en la ciudad de Oaxaca, en Guelatao, un pueblo muy chiquito, pero... Fueron 3 ediciones hermosísimas, muy, muy emotivas, con gratos recuerdos. Pero sí, la pandemia nos vino a perjudicar. Nos arruinó la maravillosa edición que teníamos planeada en Tepic, Nayarit. Y desde entonces, bueno, no habíamos tenido la posibilidad de reunirnos, no habíamos tenido la posibilidad de vernos fuera de estas pantallas, ¿no? Y eso, digo, está padre porque así pudimos
eventualmente tener acercamiento con gente como Claire, ¿no? Que llegó un día al podcast y de repente ya cayó en su casa y aquí está, ¿no? Y gente que hemos conocido a través de este podcast, o sea, en la pandemia, ¿no? Como esta parte de aprovechar la propia Camila también la conocimos la invitamos a un podcast y de repente ya se quedó. Entonces, eso ha estado muy, muy bonito. Pero pues esta cuestión de juntarnos en un espacio para ver películas, de salir después de ahí para reunirnos y comentarlas y caminar rumbo a la siguiente sede, todo eso, la verdad es que es extraño, ¿no? Miren que lo estoy diciendo yo, que soy súper huraño, que me cambié a un pueblo alejado de la civilización para no ver gente. Esta parte sí se extraña, y déjenme contarles que desde la segunda edición de Ultracinema como tal, o sea, es decir, la edición de Jalapa en el 2018, la primera ciudad que dijimos vamos a hacerla fue Tijuana. Nos tardamos muchas ediciones en consolidar esta cosa, como bien decía Yadira, pero finalmente lo logramos y estoy que no quepo de la emoción. Entonces, Yadira, ¿qué te parece si nos platicas? No, digo, falta mucho, pues evidentemente falta mucho. Quisimos hacer como este anuncio oficial, pues para que los participantes, los amigos, los colegas, la gente que esté interesada en conocer más y ver sin experimentar, pues le vaya pensando, porque sabemos que no está aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? Hay que planear algunas cosas. Pero bueno, más o menos lo que nos puedas adelantar, Yadira, de esta edición número 12 del festival en Tijuana. Sí, pues justo tal como comentabas, ¿no? Creo que fue como por ahí 2019 la primera vez que hablamos con relación a mira, te presento un compa que quiere llevar un festival a Tijuana, ¿no? Creo que así fue como nos contactaron nuestra querida Itzel Martínez del Cañizo, quien nos presentó inicialmente. Y y a partir de ahí hemos buscado el modo, la forma y el tiempo preciso para poder lograr ese objetivo. Y bueno, parece que el 2023 finally lo vamos a lograr. Aún estamos, tal como dices, bastante retiraditos de la fecha de la edición, pero nos gustaría que en estos próximos 4 meses Cami desde Bolivia, Claire desde Nueva York, el maestro Bond desde Montreal fueron ahorrando sus pesitos para que nos acompañaran aquí en la edición presencial, que justo es eso, ¿no? Fíjate que a mí me pasa algo bien loco, porque tengo la fortuna de hacer cosas que me gustan para ganar dinero, y una de ellas es exhibir películas. Pero de la pandemia para acá, no sé las experiencias en otras ciudades, pero en Tijuana la raza no ha vuelto a las salas de cine. Han vuelto a los conciertos, y a los conciertos. Pero no, en realidad hay pocas, o sea, de verdad, creo que en todas las artes han vuelto. He visto espacios de danza llenos, he visto espacios de teatro bastante, con bastante butacas vendidas, pero en mi experiencia personal en cuanto a la proyección cinematográfica, como que la raza le quedó asustada, pues no sé, como que no han vuelto a las salas de cine. Bueno, obviamente sabemos que ahora todo se ve en línea, ¿no? Están todos los streaming de todos los festivales de manera accesible, inclusive hay lugares en donde están proyectando cosas que vemos en Netflix, ¿no? Entonces como que ya la gente está un poco más acostumbrada a tener la posibilidad de ver cine de calidad desde su casa, que no es que sea lo más cómodo ni lo más recomendable, pero pues es la realidad que nos está afectando. Y me emociona mucho que justo el festival vuelva a ser presencial, porque, bueno, es una nuevamente invitación a que todos nos acompañemos en la sala y que veamos todas las películas que el festival nos va a traer en esta 12ª edición, pero sobre todo el hecho de volvernos a ver, ¿no? De volvernos a encontrar, de hablar de la película, de tener un diálogo al finalizar la proyección, de poder tener hasta de manera, ahora sí que hasta de manera
no presencial, podemos hasta hablar con directores, realizadores, parte del crew, protagonistas de las movies. Entonces creo que está curada este hecho de que el festival se pueda hacer de manera presencial y que finalmente venga a Tijuana. Sobre los planes, pues eso, plan A, hacer el ahorrito para que vengan. Luego también estamos buscando fondos, estamos viendo la posibilidad, al parecer hay buenas nuevas por ahí que aún no podemos anunciar, pero las puertas que hemos tocado han estado bastante receptivas, muy abiertas. Entonces al parecer se va a hacer una edición poca madre, con un poquito de recursos, que eso es lo que siempre se necesita, aparte de todos los ánimos y la fuerza y las locuras que se nos puedan ocurrir, pues sí es importante tener ese respaldo económico, que bueno, ahí estamos en la búsqueda de obtenerlo para poderles ofrecer una edición de lo más completa. Queremos tener alguna mesa, que ya Micha les podrá contar un poco más sobre ese plan. Queremos tener invitados en vivo, estamos planeando en alguna sesión de cine expandido, estamos planeando varias sedes, inclusive no solo las sedes institucionales a las que estamos acostumbrados aquí en Tijuana, sino que también estamos buscando algunas sedes alternativas para hacer de esta edición algo un poco más locochona. Sí, sí, sin duda. Digo, el plan es desde el principio del festival, lo que consideramos que necesitábamos hacer era, además de las proyecciones, tener algunos eventos alternativos de formación, de investigación, de compartición, de compartencia, que fue el término que aprendimos en Oaxaca, ¿no? De compartir nuestras experiencias, nuestros saberes. Entonces, estamos trabajando para tener clases magistrales, en particular, no solo la creación experimental, sino también sobre el tema del cual estamos dedicando la edición, el afrofuturismo, que hay mucho que aprender ahí. Hemos tenido aquí invitados que nos han puesto estos temas sobre la mesa y de entrada, el origen del afrofuturismo, bueno, es fascinante. Tiene mucho que ver con la cuestión del hacer, de crear con lo que se tiene, que es el espíritu, digamos, del ultracinema. Entonces, por ahí estas actividades formativas, obviamente talleres, las, como bien decía Yadira, pues las instituciones nos han abierto las puertas como para pensar en distintas sedes, tanto, y no solo en Tijuana, además, ¿no?, sino en ciudades cercanas donde ya hemos forjado alianzas, donde tenemos amigos como Ensenada, como Tecate y Mexicali, que digamos, no es que estén a la vuelta de la esquina, pero de alguna manera son ciudades cercanas a Tijuana. Entonces eso le va a dar diversidad y eso le va a dar también opciones al público, que es algo de lo que no solo prácticamente desde el principio, desde que adoptamos, insisto, la itinerancia, es lo que ha sido como uno de los objetivos del festival, ¿no? Hacerlo en espacios así como tanto formales como una sala de cine, y otros no tan formales o no tan comunes como pulquerías, bares, cantinas, neverías. Incluso en Cholula tuvimos una, en Puebla tuvimos una fuente de sodas, ahí tenemos funciones de cine experimental muy, muy, muy locochones. Y bueno, no sé más, Claire y Camila, pues ahora sí que no han tenido la oportunidad aún, esperemos que nos cumpla pronto, de experimentar lo que es vivir un festival ultracinema en presencial, pero el maestro Boon sí. Entonces igual, platíquenos, a pesar de su tristeza que le acongoja y que nos llega hasta acá, ¿Cómo ves, Antonio? La verdad es que creo que voy a llorar. Creo, bueno, o sea, así no eran las jornadas. ¿Sabes qué, Antonio? Estás súper cortando, no te entendemos absolutamente. Bueno, ya se fue. se enojó y se fue. No, quién sabe, su internet está malísimo. Pero bueno,
igual no sé si Claire, Camila, que evidentemente han ido a otros festivales y saben lo importante que es tener esta interacción con el público, con los realizadores, con la organización, etcétera. Ah, ya regresó el maestro Bunt. A ver, vamos a ver si regresó bien o sigue triste. ¿Nos oyes, Antonio? Sí. Ah, pues dale, porque antes de que te vuelvas a ir. Sí, sí, ma. No. Hola. A ver. Te escuchamos, pero cortado. Tal vez si apagas tu cámara, porque eso en el Zoom hace variar. Venga, Antonio, que el tiempo en televisión es carísimo. No, quién sabe qué le pasó. Bueno, estábamos en que igual Claire o Camila nos pueden platicar de sus experiencias en este sentido, ¿no? De juntarte en un mismo espacio físico, a ver una película, comentarla con colegas. No sé, ¿quién quiere empezar? ¿Camila, quieres o no? Obviamente aquí he tenido la experiencia de Radical varias veces, que ha sido bastante bonito, que una vez han armado una pantalla muy grande e inflable en una plaza que es bastante popular aquí en La Paz, que se llama San Francisco, y mucha gente que trabaja de comerciante ambulante y así estaban igual viendo las películas. Y otra experiencia que me gusta mucho así de exhibición es que con los talleres, el taller que hice con una amiga y el taller que hice yo hace unos 2 meses ya, hicimos igual una exhibición de la película con todas las chicas que habían trabajado en el taller y trajeron a sus amigos y todo, y como que me gusta mucho eso de los videoclubs, como que hay un ambiente como familiar, ¿no? Entre las personas que van, aunque no te conozcas con todos. Y esa especie de convivencia me interesa mucho cuando se exhibe cine. Sí, que definitivamente la pandemia se llevó, ¿no? Y que ya queremos que regrese. Vamos a conseguir vuelos para Camila y para Claire. Estaría bueno. Sería genial. ¿Tú cómo ves, Claire? Pues eso es una noticia muy emocionante, que yo creo que sería genial tener otra cinema pues en vivo y en Tijuana. Conozco a Tijuana un poco hace mucho, pero tengo algunos amigos allá y quiero cualquier excusa, ¿cómo se dice? Para visitar y volver. Eso sería espectacular. Quiero venir. Y también sobre los festivales, yo creo que tener esta experiencia de mirar algo juntos es algo súper especial, y es difícil saber exactamente por qué o descubrirlo bien, pero estaba pensando mientras ustedes estaban hablando que mi primera experiencia con el cine independiente más o menos fue en un festival, algunos festivales, y es algo que tiene el poder de abrir ventanas o puertas, no sé, para la gente que están allá en persona. Y yo creo que tiene un poder muy especial por eso. Y también por la comunidad. Es muy divertido. Sí, sí, sin duda. Digo, no vamos a... Una vez que abrazamos la virtualidad, no la vamos a soltar, ¿no? De alguna manera el festival seguirá siendo
híbrido, porque eso nos ha funcionado muy bien, has tenido buena respuesta, y en el caso de Claire nos podrá decir la posibilidad de ver los trabajos de los otros participantes, ¿no? Cosa que en una edición exclusivamente presencial, pues a menos que estés ahí, ¿no? A menos que estés ahí, y incluso Camila, ¿no? También tener a la distancia la posibilidad de ver la programación del festival, eso creo que la pandemia nos trajo esa cuestión, y nosotros, pues, en la medida de lo posible la seguiremos abrazando. Pero como bien dicen, pues sí, ¿no? Sentar, o sea, tiene una magia la sala, por más, o el espacio, pues la pantalla más grande que la de tu computadora proyectada contra la pared tiene una magia, ¿no? A mí en particular me gusta sentarme hasta enfrente para evadirme del resto de las personas y concentrarme en la película. Pero aún así, sabiendo si hay o no hay personas, como que ese espacio, ese haz de luz que pasa por encima de tu cabeza, la pantalla pequeña, grande, lo que sea, pero proyecta, esa proyección tiene una magia que evidentemente los píxeles de tu computadora no tienen, ¿no? De tu pantalla, de un teléfono menos, ¿no? O sea, ¿cómo desafortunadamente el cine de comercial que se está haciendo está también pensado en eso, ¿no? En que tú lo puedas ver en tus dispositivos. Ya no está tan pensado como para que lo veas en pantallas grandes. Entonces eso me emociona mucho, ¿no? Poder volver a reunirnos, volver a juntarnos en un espacio geográfico y vivir la experiencia de la película. Eso está maravilloso. Pero bueno, ya parece que regresó el maestro Boon desde su teléfono. A ver si nos escucha. Hola. Ahí estás. ¿Ahora sí ya? Ya, ya. Ah, qué bueno. Pues no me acuerdo qué estaba diciendo, pero lo interesante que me parece de las versiones presenciales, pues es evidentemente la experiencia de estar en espacios, en lugares alternativos, locochones, en los que al menos yo nunca había estado. Entonces, pues me tocó ir a Puebla, aunque todavía no era formalmente parte de Ultracinema, y ya a partir de Jalapa, pues bueno, ya era yo parte de Ultracinema, y pues la verdad es que pues lo hemos pasado muy bien en los festivales presenciales, y pues lamentablemente ya no me tocó el atao, porque pues ya estaba yo viviendo aquí en Canadá, y pues luego el infierno se apareció y pues ya no pudimos hacer gran cosa. Entonces, pero eso lo he mencionado con mucha frecuencia, porque fue la al menos lo que dejó positivo, pues es el hecho de conocer muchísima gente. Cambiaron las dinámicas, evidentemente, y entre toda la gente que conocimos a lo largo de la infinita pandemia que parecía que no tenía fin, pues justamente Yadira apareció en nuestras vidas, y pues apareció para alegrarla, porque pues justamente pues conocimos sus proyectos, conocimos sus inquietudes, fue parte también pues de los talleres, y pues ahora pues que es parte de la familia Ultracinema, pues qué más gozoso que sea Tijuana ahora la sede. Qué ganas de estar allá, la verdad es que sí me dan muchas ganas, a pesar del calor. Pues siempre hay cervezas, siempre hay cervezas frías para poder disfrutar de la charla. No todos los espacios que hemos tenido a lo largo de la existencia de Ultracinema han sido de mi agrado. Debo decir que desde esta alta tribuna, que detesto la pulquería Insurgentes y la gente de la puerta, y además no me gusta el pulque de todos modos, ¿no? Entonces eso sí me parece un lugar reprobable, pero pues bueno, eso es muy personal, y la verdad es que
No dejaré de decirlo hasta que esté en mi lecho de muerte. Pero bueno, sin duda hemos tenido la oportunidad de ver pues infinidad de cortos, de películas de lo más variados, y obviamente hemos bebido y comido, y pues hemos tenido unas conversaciones súper, súper interesantes y productivas, y yo creo que esa es la experiencia que rescato, independientemente de lo cinematográfico, pues lo extra cinematográfico también está padre, ¿no? Yo justamente hablaba con mi hijo hace unos días y concordábamos que cuando tienes un viaje así como de paseo, pues no te sientes, o al menos eso es lo que sentimos nosotros, pues no nos sentimos como parte de la ciudad, como parte de la dinámica, pero cuando uno va con un objetivo a una ciudad, a otro entorno, como es el caso específico de a lo mejor ir a ver películas, ir a tomar un taller o a impartir un taller, pues yo creo que uno se involucra más con la ciudad, con la dinámica de la ciudad, y no va uno a turistear a lo güey, ¿no? Que es lo que sucede, y como este turismo de rapiña que nada más van como a los lugares súper gastados y súper, súper kitsch que hay, pues uno se mete en la dinámica de una ciudad de manera distinta, y yo creo que eso es mucho más enriquecedor a nivel personal, a nivel profesional incluso, que si uno lo llevan así como de tour, como de gira. Miren la catedral, bueno, pues súbanse al autobús y ahora nos vamos a la torre fulana, ¿no? Entonces, yo creo que Tijuana es una ciudad interesante. Al menos a mí no la conozco de manera pues tan a profundidad, solamente pues he cruzado. Y es una ciudad que hasta cierto punto a mí me parece intimidante, justo por lo que hemos visto en los medios, pero al mismo tiempo es una ciudad apasionante, es una ciudad súper interesante, que tiene un montón de historias que seguramente pues van a ser parte como un intercambio entre ultracinema y lo que vamos a ver allá, seguramente, y estoy seguro que no me voy a equivocar. Pero bueno, ya me eché un rollote compensando con lo que me botó el Zoom hace rato, pero pues también debo achacárselo a mi computadora. O sea que la vaquita no solo va a ser para llevarme a Tijuana, sino también para comprarme una compu más decente, ¿no? O sea, gachos. Yo me meto padre, en esa lista también. Y el día del padre ya viene. Entonces, los que nos escuchan, cáiganse, no sean gachos. Sí, pues qué chido escucharles, la verdad. Claire, si ya conoces Tijuana, si tienes amigos aquí, pues cáele. Aquí te la vas a pasar chido. Cami, vamos a hacer la vaquita. Maestro Pond, no le tenga miedo. No le tenga miedo a Tijuana. Mire. Pues es que le tengo miedo a todo. Entonces, esa es cheque, otra cheque. Cosa. Tijuana es una ciudad como todas. Tiene dos caras de una moneda. Siempre hay dos caras. Pero lamentablemente Tijuana, gracias a Manu Chao, gracias a toda la literatura, gracias al cine gringo, pues la pobre Tijuana ha quedado muy mal parada por todos esos medios de comunicación amarillistas que tratan de decirle al mundo que Tijuana es una ciudad peligrosa. Y voy a decir la verdad, sí lo es, obviamente lo es. ¿Qué pinche ciudad de la frontera, perdón por mis palabras finas, no lo es? Cualquier ciudad fronteriza es conflictiva, cualquier ciudad fronteriza es difícil y tiene realidades duras, pero también tiene realidades muy hermosas. Entonces, le invito a perder el miedo y a conocerla por sus propios ojos. Yo lo voy a tratar bien, no le voy a llevar a pulquerías porque en Tijuana no hay pulquerías. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
pero lo voy a llevar por los bajos y altos fondos de mi comunidad. Para que se lleve un amplio panorama de lo que puede llegar a ser Tijuanita. Y ya dirá, más allá de eso, que como bien dices, digo, seguramente Claire, saben, ya no digas de Nueva York, del propio Queens, ¿no? Tiene sus partes y La Paz, ¿no? Por más bonita y pintoresca. Y Ciudad de México. Sí, digo, ni siquiera, no digamos de la ciudad horrible esa, ¿no? El monstruo de la Ciudad de México tiene unas partes horrendas, pero tiene muchas cosas interesantes. Entonces, bueno, es concentrarse un poco en eso. Pero más allá de eso también, lo que nos va a brindar es la posibilidad de digo, no sé si nos alcanza en la vida, porque ya con las propias actividades de Ultracinema ya tendremos para entretenernos todas las cosas que teníamos, que hacemos regularmente cada edición del festival. Ahora sumándole esta cuestión afrofuturística, pues bueno, ya también es una carga importante de actividades. Pero estamos muy cerca de nuestros primos, los Estados Unidos, ¿no? Entonces esperamos que la gente de todo ese lado de la costa, desde San Diego hasta San Francisco, también vean la oportunidad de acercarse, y habrá que planear quizá alguna actividad que nos permita acercarnos. Nos quedamos a punto de hacerlo el año pasado con esta colega que nos mandó su pieza sobre el post internet, que quería hacer una instalación. Dina. Ajá, entonces igual sí. A lo mejor en una de esas logramos que alguno de estos colegas que mande la película, que eso siempre nos enriquece, ¿no? Ahí hemos tenido la suerte de que en cada edición, desde que eran las jornadas, cada edición algún cineasta, ahora sí que toma el riesgo, no le da miedo y dice, pues voy a ir a México al festival, y viene y nos comparte, y así conocimos a Jean-Jacques Martino, colega ecuatoriano, las chicas italianas que vinieron a Jalapa, y Jean-Jacques Martino fue a Puebla, y así, ¿no? O sea, podemos enumerar personas que ahora ya son nuestros amigos, y que nos han acompañado y han enriquecido la experiencia. Entonces, estando más cerca de allá, también por qué no pensar en que podamos generar algún tipo de dinámica para que todos estos artistas americanos de ese lado de Estados Unidos, pues igual se acerquen, haya un intercambio. Habría que planear algo también como por ahí. Porque, sí, es una muy buena idea. Es enriquecedor, o sea, a todas luces eso es enriquecedor, ¿no? Un intercambio, y es justo lo que queremos abrazar con este regreso a la presencialidad ya más formal, ¿no? El año pasado tuvimos funciones de Ultracinema en distintas sedes, todo muy bonito, pero la seguimos monitoreando a distancia, ¿no? Porque tampoco era posible estar en todos lados, y a pesar de la situación, de que ya nos podíamos mover y todo, pues seguía viendo ahí como el temor, que si la variante perro del diablo, no sé qué, que la variante Omicron, o sea, como que bueno, tampoco estaba tan halagüeño la cosa como para arriesgarnos, tampoco, no es que este año esté, ¿no? No es que este año digamos, ay sí, tengo 10 mil pesos que voy a, que no sé en qué gastármelos, me los voy a gastar en un boleto de avión a Tijuana, y no, estamos haciendo un esfuerzo importante pues para proveer este espacio de reflexión y este espacio de volvernos a reunir, ¿no? A disfrutar las películas en colectivo, que el cine, digo, de repente se piensa que el cine experimental es un viaje personal, hemos hablado aquí, ¿no? Es una experiencia personal, es una experiencia curativa, es una experiencia, lo que ustedes quieran a nivel personal, pero si tú eso no lo compartes con las demás personas, pues bueno, parte de la magia ya no se, parte de la dinámica del cine ya no se cumple. Habrá gente que haga películas para ellos solos y pues, está bien, pero creo que cierra la otra llave del otro lado, bona perfecto para que una película cumpla su objetivo, pues que alguien más la vea, y si la compartes con muchas personas, pues ya, o sea, logras la entiendan o no, les guste o no, se duerman o no, o salgan enardecidos porque ay, estuvo mal, mejor no, eso es aparte. El caso es que tiene, o sea, tú haces una cosa, nos metimos en este asunto del audiovisual porque sentimos que tenemos muchas cosas que decir, pero si no se las enseñamos al mundo, lo que sea que tengamos que decir, pues no hay quien lo escuche. Y qué mejor que hacerlo así, ¿no? El cine se ve mejor en el cine, eso creo que no me queda la menor duda, y habrá que seguirlo abrazando.
Entonces, bueno, pues estamos, la verdad, estamos rebosantes de felicidad. Yo estoy muy, muy contento. Esperemos que se sumen muchas actividades. Seguimos, la convocatoria está abierta para esta edición. Y pues también encontrar la fórmula, el pretexto, como dice Claire, pretextos nunca faltan. Pero sí encontrar la fórmula, ¿por qué no? Para poder eventualmente hacer el podcast allá, ¿no? En vivo. Está nuestra primera edición. Claro. Sí, estaría curada, estaría súper curada. Y justo lo que Cami comentaba, ¿no? Bueno, en Tijuas ha venido Ultra Cinema, vino a Cine Tonalá en alguna oportunidad, vino también a la Cineteca Tijuana, pero vaya, ha venido como la muestra y se monitorea a distancia, tal como lo comentaba Micha, ¿no? Entonces creo que está súper interesante que por fin tenga en Tecate, vamos a estar en Ensenada y vamos a estar en Tijuana, gente de Rosarito, gente de San Felipe, gente de San Quintín, si nos estás escuchando y quieren que en tu municipio haya un espacio del Festival Ultracinema, contáctenos. Pero es súper importante porque en realidad no hay ninguna otra aproximación al cine experimental aquí en la región. Entonces creo que es algo que se debe compartir, tal como lo dice Micha, la película se termina de construir en la sala de cine después de la proyección cuando platicamos sobre ella. Y tal como comentaba Camila, creo que está bien bonita la oportunidad no solo de traer cine experimental a la ciudad, sino a esos otros espacios en donde es raro que la gente vea cine, ¿no? Como por ejemplo esa onda de la plaza que la estamos pensando, de llegar con una pantalla inflable y que todos puedan ser partícipes del evento, ¿no? Sin necesidad de comprar un boleto, sin necesidad de que sea esto solo para la cream de la cream de la gente audiovisual que entiende de cine experimental, sino todos, todas y todes que podamos pues aprovechar esta oportunidad y disfrutar de lo que esta 12ª edición trae para nosotros. Entonces, la verdad que sí, muy emocionada, queríamos gritarlo al mundo, por eso la razón de este podcast, para que todos vayan ahorrando sus pesitos y compren su boleto. Estamos pensando en que vamos a estar haciendo algunas actividades aquí a partir del, déjame ver mi calendario, si no me equivoco, a partir del 14 de octubre, del 14 al 22 de octubre, vamos a estar haciendo ruido por aquí aquí en Baja California. Entonces, pues bueno, son varias sedes. Hasta ahora no vamos a soltar la información de las sedes porque las estamos amarrando, pero cuenten de que vamos a estar en Mexicali, en Ensenada, en Tecate y en Tijuana, entre el 14 y el 22 de octubre 2023. Así que por favor, amigos de Ultracinema, familia de Ultracinema, vengan. Vengan, que los vamos a estar esperando. Sí, sin duda. Y además, el festival es del 14 al 29. En Tijuana vamos a celebrar, además de todo esto, el Día del Cine, Internacional del Cine Casero, ¿no? El sábado 16. El 20. Es el sábado 21. El sábado 21. Uh-huh. Además del resto de actividades, el Encuentro Latinoamericano de Cine Casero Amateur y Huérfano será virtual, pero digamos virtual desde allá, desde Tijuana, ¿no? Entonces. Y la semana siguiente, esa es otra sorpresa que estamos trabajando, porque bueno, Ultracinema se ha abierto las puertas. Nadie lo para. A nivel internacional. Entonces, bueno, estamos trabajando para tener una réplica de una cosa que pasó el año pasado, de la cual me reservo el comentario, pero eventualmente, digamos, Ultracinema seguirá después de la versión presencial en Tijuana. Tenemos una semana más de festival, que con suerte también será presencial, pero en una ciudad fuera de México. Entonces, bueno, estamos, la verdad, encantados de que las cosas se estén acomodando. Y aparte continuará con sedes alternas, ¿no? En distintas partes del país, tal como fue el año pasado. Porque de verdad no sabemos cómo agradecer a tanta gente que se ha acercado para poder
compartir el cine experimental, ¿no? La experiencia del año pasado con la gira Ultracinema, con toda la gente que se acercó. Oigan, sabemos que tienen cine experimental para infancias, mándenos sus programas, ¿no? Para cine para chamacos. Queremos ver cosas distintas, ya estamos cansados de que nos mandan las mismas cosas, ¿por qué no nos mandan cosas más experimentales? Entonces, bueno, la gente se acercó, nosotros sobrepasamos las metas de la gira Ultracinema, así de una manera increíble. Tuvimos contactos con festivales amigos, como el propio... de repente se me olvida que Camila también trabaja en el Festival de Cine Radical. Yo ya la veo más de este lado, pero bueno, con Camila pues continuarán los intercambios, pero digamos fue una parte importante, ¿no? Que dos programas de Ultracinema se vieron allá y así. Entonces por ahí pronto tendremos novedades en ese respecto, pero cuando menos de las dos semanas que dura el festival, una está completamente asegurada que sucederá en Tijuana de manera presencial, a pesar de que muchas actividades serán virtuales. Tendremos la selección oficial en línea durante la duración del festival. Y bueno, pues es un esfuerzo importante que estamos haciendo porque el mundo vea cine experimental. Ya no digamos México, porque las películas estarán abiertas gratis y para todo el mundo, ¿no? Esa misión nos queda ahí ya para la posteridad, en perpetuidad. Y estoy muy contento de que ustedes sean parte de todo esto, ¿no? De que se haya sumado Camila ya hace un buen rato, de que Claire haya aceptado la invitación también para poder platicar de esto, porque también eso nos da perspectivas distintas, ¿no? De alguna manera, Anto y yo pues nos conocemos desde hace mucho tiempo y podemos cotorrear y poner en la lista negra a muchos colegas, pero siempre enriquece la conversación que talentos, incluso acá en este caso nos podemos dar el lujo que sean talentos internacionales, sumen, ¿no? al podcast que se ha convertido en un espacio importantísimo para nosotros, y que han salido un montón de colaboraciones, ¿no? Así nada más de platicar con nosotros, entre nosotros, con otros colegas. Entonces, enriquecer el camino del cine experimental está súper padre. Y yo no quepo en mí de la emoción. Yo por eso subí como 10 kilos esta semana, nomás de la emoción de que me embarga saber que vamos a regresar a la presencialidad y que hay muchas posibilidades de que podamos vernos, abrazarnos y tomarnos unas cervezas. Y en ese lugar tan increíble y tan pues con esta historia compleja que tiene Tijuana, ¿no? Que estamos, como diría Porfirio Díaz, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Perdón, Claire, pero así lo dijo él. Entonces es una ciudad enigmática, ¿no? Paradigmática, y tiene un montón de, como ya lo decían, al maestro Bunt lo vamos a traer aunque sea a rastras. De los pocos pelos. Por favor, necesito... Necesito distraerme, y qué mejor que con cine experimental. Sí, pues sí. Entonces, no sé, ya no sé qué más decir. Yo estoy, que insisto, que no quepo en mí de la alegría. Pues nada, aquí esperarlos, esperar a que vengan todes, todas. Aquí les espero. Aquí se va a poner bueno. Bueno, lamentablemente solo hay 2-3 personas que hacen pulque. A mí sí me gusta el pulque, la neta. Pero hay un chico que se viste artesanal. Pero estamos muy cerca también de los grandes vinos de Baja California. Y soy un aficionado al Merlot. Entonces, pues a ver si hay por allá alguna cosecha de Merlot. Siempre también. No, y además tenemos, pues no solo a Yadira como colega allá y amiga allá en Baja California. Hace unas semanas tuvimos a Samail Borbón. Obviamente la doctora, mi querida doctora Basilia Madrid, que también está por allá. Creo que ahora está más cerca de Sonora, pero bueno, finalmente está en la región. Y pues son colegas que queremos, que admiramos muchísimo, y que pues sería una gozada verdaderamente pues poderlas ver en vivo y a todo color. Y sería maravilloso. Sí, justo eso, ¿no? Creo que
está genial traer cine experimental a la ciudad, una ciudad de altos contrastes, donde la migración es el pan nuestro de cada día, donde hay cosas buenas y cosas no tan buenas, pero bueno, aquí estamos sobreviviendo, pero también creo que es súper importante eso, ¿no? Como si ya las redes, ya los lazos están tejidos entre todos quienes somos parte de la comunidad Ultra Cinema, qué bonito sería abrazarnos todos y echarnos una buena cerveza artesanal. Ya sé que el maestro va a querer ir a los viñedos, pero bueno, a mí me cae mal el vino, yo me quedo con la chela. Pero le puedo conseguir cómo llegar, no se preocupe, maestro. Yo solo quiero que le expliquen a Claire y a Camila, no sé si Camila sabe qué carambolas es el pulque. Ah, porque aquí nuestro Bund ya despotricó en contra del pulque, pero no habría que explicarles qué es el pulque. Yo no sé exactamente cuál es el proceso, pero sé que es una bebida mexicana, es un fermento, uh-huh, que si no me equivoco lo sacan del maguey, uh-huh, así como también sacan el mezcal y creo que hasta el tequila. Sí, son otro tipo de magueyes, pero es un destilado de un fermentado del maguey. El maguey es un fermento. Le sacan, digamos, el centro del maguey, lo raspan para que llore, dicen, o sea, para que saque como sus jugos internos, y ese lo dejan fermentar y se convierte en pulque. Es una bebida ancestral desde los aztecas, ¿no? Y incluso, bueno, no hay un proceso industrial de hacerlo, es artesanal completamente. Entonces, sobre todo en Hidalgo, Puebla, como esa región del centro del país, aunque hay en otros lados, pero básicamente son conocidos. Pero el maestro Boone, como es muy fifí, él se hace el fino y pues puro vino, ¿no? Entonces, por eso, pero bueno. A él lo mandamos al Valle de Guadalupe, no va a haber problema. Él la va a gozar. Y entonces, bueno, pues ahí la invitación para que se acerquen a la edición número 12 de Ultracinema, que creo que ahora sí cierra, una edición afrofuturista ideal podría haber sido en Veracruz, ¿no? En alguna zona, en Guerrero, en estas zonas donde hay poblaciones afromexicanas importantes. Pero la verdad es que Tijuana tiene una mezcla ahí de situaciones que la hacen un espacio único también. Y yo creo que más allá de la cuestión, que seguramente habrá comunidades afromexicanas, afrodiaspóricas en Tijuana, más allá de eso, es un lugar increíble que yo creo que lo vamos a disfrutar muchísimo. Entonces, pues sí, váyanse juntando sus pesitos. Desafortunadamente, pues no son... O sea, apenas nos va a alcanzar para llegar nosotros. No vamos a poder invitar a muchas personas. Además, Ultracinema no es eso, ¿no? Ultracinema no tiene alfombras rojas, Ultracinema no tiene ni premios. No nos desgastamos en eso. El premio de Ultracinema es ser parte del festival. En esta oportunidad, pues bueno, vamos a poder convivir y conversar y juntarnos para ver películas. Y creemos en este sentido que eso ya es una gran ganancia, ¿no? Más allá de los premios y las cuestiones económicas, es la convivencia, compartir películas, platicar sobre procesos, platicar sobre conocernos, reencontrarnos, reconocernos, en fin. Las bondades de juntarnos a ver cine, pues son muchísimas. Y como bien dice el maestro Bund, pues si es un experimental, mejor, porque... pues sí, siempre hay que buscar ahí algo que nos remueva nuestras entrañas, ¿no? Para estar sentados en la comodidad de nuestra pantalla, pues ahí están las plataformas comerciales y pues cada quien. Pero bueno, en fin, no sé. Insisto, yo estoy muy emocionado, ya no sé ni qué decir, ya creo que ya dijimos mucho, ya la invitación está abierta, la convocatoria está abierta para el ELCA, para el día del Mundial del VHS, para ¿qué más? El Día Mundial del Cine Casero. Eso estamos todavía no lo hemos abierto. Todavía no lo hemos abierto, ya, pero bueno. Digo que no digo nada. Y bueno, pues estamos trabajando desde varias trincheras
para acercarlos al cine experimental y que sea toda una experiencia de aprendizaje mutuo. Y bueno, pues, la verdad es que ya estoy tan emocionado que ya no sé qué decir. Y como el maestro Boone está, quién sabe qué, más preocupado, tecleando, mandando mensajes a Diego, te extraño. Vamos a... De hecho, sí. Vamos a hacer una nuestra acostumbrada ronda de despedidas con un pensamiento en esta ocasión positivo, pensando en... Maestro Boone, ya vimos que andas en short total, en calzoncillo. Deben imaginarse que normalmente en mi vida adulta jamás usaría shorts, pero así se pueden imaginar el calor tremendo que hace aquí, porque además los shorts me recuerdan a educación física, lo cual era una de las materias que más aborrecía. Entonces, pues se pueden imaginar el calor que está haciendo aquí. Pues sí, pero este es un horario para niños todavía, así que por favor, oculte sus miserias, maestro Bunt. Lo bueno es que no nos ven. Es cierto. En fin. Y bueno, pues vamos a empezar nuestra ronda final para cerrar este bonito capítulo. Y pues vamos, maestro Bunt, usted que está ahí en calzoncillos. No, sí son shorts, no son calzoncillos. En todo caso serían de pugilista, pero tampoco, porque es deporte y no. Bueno, no, pues siempre lamento los problemas técnicos de mi vieja computadora y mis malos humores. Bueno, no malos, sino las tristezas del día de hoy. Pero siempre es grato escuchar a Yadira, quien estuvo, pues, como ya lo dijimos en el podcast, como una de nuestras piratas conductoras. Y pues siempre es un placer poderla escuchar, y después pues ya nos platicará también de ese proyecto que trae entre manos, que es el Cine Libertad, que es un proyecto que está como bien, bien interesante. Entonces, pues bueno, finalmente, pues ojalá pueda yo ir para allá, para Tijuas en algún momento. Y pues gracias, Yadira, y pues un saludo a toda la bandera allá en Tijuana. Buenísimo, maestro. Usted visualícese, usted todas las mañanas cuando hace yoga, visualícese. En Tijuana, ya me vi en Tijuana, así que ya sabes. Buenísimo. Camila. Yo voy a manifestar para estar allá. Haz un llamado a la Pachamama. Sí, voy a manifestar y voy a llevar chicha, que es parecida al pulque. Pero no es como la chicha morada, ¿verdad? No, es igual un fermento que se hace de maíz. Ok. Y llevas un litro para el maestro Boone. Pues hay que probarlo. La verdad, sí, no soy muy fan. Pero llevaría, porque si me van a hacer probar pulque, yo les haría probar chicha. Pero perdón, te interrumpimos, Camila. No, eso, voy a manifestar y suena muy bien esta edición del festival. Y sí, eso. Buenísimo, Camila. Pues sí, vamos a rezarle a los astros, a quién nos tendremos que encomendar para que podamos reunirnos y hacer un podcast en vivo de Tijuana. Estaría Miracocha, de super lujo, sí, a la Virgencita de Guadalupe o yo qué sé, a ver a quién. Claire, igual tú, dinos, ¿a quién te encomendarías para poder hacer esta cosa maravillosa? Pues tengo que pensar un poco más, pero ahora estoy pensando en mi estrategia para pedir tiempo de mi trabajo para venir a Tijuana, así que voy a empezar con eso. Fantástico, fantástico. Será de verdad una cosa maravillosa. Y pues igual, por eso quisimos hacer el anuncio con tiempo, porque si bien falta mucho, precisamente para que a los que sea
o sea, para que fuera un tiempo prudente para ir planeando, para ir organizando los compromisos, para ir pidiendo permiso, para ir echándole el cambiecito al cochinito y podernos reunir en Tijuana a ver Cine Experimental y ser felices. Y bueno, pues Yadira, te vamos a dejar a ti la última participación para despedir este podcast y pues cuéntanos. Pues nada, muy agradecida con el universo de que al fin se nos va a hacer cumplir el objetivo por el cual el destino nos unió, que es hacer la edición de Ultracinema aquí en Tijuana presencial. Esperemos que todos los apoyos que estamos gestionando se den para que sí podamos invitar a más de una o a más de uno y puedan acompañarnos, ya sea impartiendo algún taller o formando parte de alguna de las mesas que queremos armar. Y si no, pues bueno, nada más para que nos acompañen en la calidez de la sala de cine, sea en una plaza o sea en una sala, y podamos disfrutar de un poco de cine experimental y reencontrarnos. Y pues nada, la invitación en general a quienes estén interesados en vivir esta experiencia de manera presencial, a que vengan a Tijuana. Vamos a conseguir descuento de habitaciones en hoteles, vamos a conseguir un par de comidas por ahí. Estamos moviendo cielo y tierra para que quienes vengan se la pasen bomba y podamos disfrutar de un festival de cine como se debe, como se extraña. Entonces, pues nada, gracias por la confianza, gracias por la invitación y pues aquí les esperamos. Fantástico. Pues gracias por escuchar este capítulo del podcast Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Recuerden insistir en que vayan juntando sus pesitos, sus dolaritos, sus bolívares, sus soles, sus, no sé, lo que sea que sea. Bolivianos, bolivianos. Bueno, sus bolivianos. Los bolívares, a los bolívares, aunque junte un montón. También valen poquito, ¿verdad? Sí, bueno, me confundí tantito. Ustedes dirían los que no saben, es Sudamérica. Todo es igual allá abajo. Pero no, junten su moneda local, pónganse a ahorrar desde ahorita, que los queremos ver en Tijuana en Ultracinema. Así que nos escuchamos en la siguiente, donde tendremos igual invitados sorprendentes. Así que pues ya me voy, ya de verdad estoy tan emocionado que no hoy estuve elocuente pero al mismo tiempo incoherente. Así que agenden fechas del 14 al 22 de octubre. Suscríbanse al canal de YouTube, por favor, para que podamos monetizarlo eventualmente. El maestro Boone está tan deprimido, estuvo tan ocupado que ya no nos mandó sus TikToks, pero bueno, pronto esperemos que lo retome. Y nada, nos vemos por ahí. Adiós, gracias. Saludos, adiós. Bye. Bye. Ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita buymeacoffee.com/ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me on Facebook, and now you're going to die. Estás escuchando Nada es Original, el podcast más pirata de las redes, un proyecto de Ultracinema, presentado por Camila Perales, Claire Cannon, Antonio Bunt y Michael Ramos Araizaga. Nada es Original es una producción del Festival Ultracinema.